con Roderick Asconey. Ustedes ya lo deben de haber visto en las redes sociales, ahí que lo publicamos. Hola, Gonchi, querido. Hola, bebé, me dice Gonchi. ¿Qué hace, mi amor? ¿Cómo andás, Gonchi? Bueno, espero que estés bien por ahí, por Salto. Ahí te vi en una publicación, en alguna historia, en una cosa. Andabas pedaleando de manguita corta, mallita corta. Se ve que es verano por ahí, por Salto. Es otro país. Gabriel Larrauri dice, qué puntualidad, hermano. Y sí, Gabriel. Acá hay que ser puntual, si no, estamos fritos. Y bueno, nada, vamos a hablar con Rodri de todo lo que está pasando, lo que pasa del ciclismo actual, de cómo lo ve él, por qué dejó de correr y no tuvo continuidad la temporada pasada. Y quizás contemos alguna primicia, si el Rodri la quiere contar y tiene ganas de decirlo, por ahí lo decimos. Gracias cabeza querido, gracias por estar ahí, por retransmitir nuevamente esta charla por la página Uruguay Ciclismo. Estamos en vivo, esto se va para arriba, dijo un amigo mío, se va para arriba. Gracias, cartero del amor. Hoy entrenése duro con el profe Pinto. Sí, señor. Hoy entrenamos con el profe Pinto. Estoy molido. No puedo con la vida. Fui al baño, no me podía sentar en el inodoro. He hecho paté. No podía con la vida. Llevo 2 días y ya quiero abandonar, muchachos, la pretemporada. No seas malo. Pero bueno, hay que sufrir para después estar ahí en la pelea. Bueno, acá dice un amigo, Federico. Buenas tardes, saludo a los dos de Florida. Manuel Tour, te iba a preguntar cómo quedaste luego de lo de hoy. Va, molido, hermano, molido. Molido, Manuel, molido. No hay más. Sí, abajo de la bici. Yo no soy mucho de las pesas ahí. Soy más bien me gusta más en el piso que hacer pesa, pero bueno, después tocará ir al gimnasio. Acá entró el Coto. Vamos, Coto viejo. Gracias por estar ahí, Coto. Ahí está el Rodri, que ya entró. El Gonchi dice, quedó como chupete piraña. ¿Qué te parece? Hecho mierda, todito roto. Como chupete piraña. El Damián Paulé, te mando un abrazo, Damián querido. Y desde acá de Uruguay, vos ahí en Estados Unidos, siempre estás presente. Te mando un abrazo grande. Y sí, lo más feo de la pretemporada. Acá Rodolfo Miletich dice, mirá que no me olvidé de lo que te mencioné. Gracias, Rodolfo. Y bueno, le vamos a dar a Rodri la entrada. Hijo de uno de los capos del ciclismo uruguayo. Muy comiendo, ¿qué estás comiendo? De todo un poquito, mirá. ¿Te estás alimentando bien? Se sabe, como siempre. Bueno, como casi siempre. Está bien. Bueno, ¿cómo andás, Rodri? ¿Qué contás? Todo imponente. Che, bueno, vamos a abrir el envío con el clásico. A ver cómo te sale a vos. ¡Ah! ¡Estamos en vivo! ¡Yeah! ¿Todo tranquilazo? ¿Si me salió parecido al tuyo? Sí, claro. ¡Che! Salió imponente. Bueno, ¿cómo andás, Rodri? ¿Qué contás? ¿Cómo está todo por ahí? ¿Cómo está Florida con este virus que hay? ¿El negocio cómo va? ¿Cómo la estás planteando? ¿Familia? ¿El niño chico? ¿La majo? ¿Cómo estás? ¿Qué cantidad de cosas para contar? Bueno, volviendo a la nueva normalidad.
Bueno, después de todo esto que empezó cuando estábamos ya en Punta del Este para alargar el gran fondo de Nueva York, Ajá. Sí. estábamos con Majo y Oliver ahí ya hospedados ya en Maldonado. Y bueno, salió todo lo de coronavirus y donde se suspendió ya, a partir de ese fin de semana, se suspendieron todas las actividades deportivas. Y bueno, volvimos hacia Florida el domingo a la noche, después de pedalear ahí con los amigos de Maldonado. Y tal, estuvimos unos días acá en casa, encerrado, una semanita, tomando la medida correspondiente para, bueno, cuidarnos nosotros y cuidar a toda la gente que nos rodea, ¿verdad? Está bien. Y bueno, después nos fuimos para el campo. Estuvimos como un mes en el campo allá, alejado de todo. Y estuvo bueno para reflexionar muchas cosas y bueno, caer en la realidad de todo esto, ¿no? Que alguna gente se lo toma muy por encima, pero que es algo grave, ¿verdad? Sí, vos sabés que yo recién fuimos con Ana, tuvimos unos mandados ahí el 18 de julio, anda todo el mundo. Acá en Ah, Montevideo, sí. hoy, el 18 de julio, anda todo el mundo. Bueno. Y anda mucha gente sin tapaboca, los negocios están prácticamente todos abiertos. En una cantidad de negocios dejan entrar como si no pasa nada, está yendo gente adentro. En otros no, en otros hay un guardia a la puerta y va dosificando la gente que entra y que sale. Claro. Pero medianamente, en un porcentaje, por decirte de alguna manera, estamos capaz que en un 80% que la gente volvió a la calle. Y Y sí, bueno, bueno, acá lo que pasó fue que la primera semana se notaba el movimiento en la calle, no andaba nadie, todo el mundo se cuidaba. Entonces, cuando eso, el contagio cero se mantuvo, la gente como que se relajó de más y volvió a hacer vida normal. Y andar sin tapaboca, también gente amontonada, quizá en el Tata o en la calle, caminando en el Prado o lo que sea. Pero bueno, yo creo que de esto se sale si la sociedad toma conciencia y es como es. Depende la cómo uno se comporte, ¿verdad? Porque si te dan la libertad, como hemos tenido en Uruguay, que vos te podías juntar si querés hacer un asado o algo, pero sabemos que no podemos hacerlo. Entonces, si todos nos comportamos igual, esto va a ser más fácil. Por más que el gobierno ponga medidas o dé pautas de cómo comportarse y la sociedad no la acata, es lo mismo. Yo creo que hay que cuidarse y tal. El que no tiene necesidad de andar afuera por laburo, por lo que sea, bueno, cuidarse y ese mismo que anda afuera en la calle, bueno, ir a los lugares que tenga que ir, pero a la vez restringir la vida social de él, ¿verdad? Porque se va a enfermar él y va a enfermar a sus seres queridos también. tal cual, tal cual. La verdad que sí. Bueno, yo te he visto pedalear a vos, y te he visto pedalear, o sea, te he visto. Te sigo en las redes sociales, como cantidad de gente, y te he visto pedalear y te he visto pedalear solo. Y eso está bueno, porque si acaso un video, hay mucha gente que sale a pedalear y por ahí se juntan un grupito. Yo quiero empezar a pedalear, y lo más probable que empiece el lunes que viene. Porque tengo ganas de salir en bicicleta, yo llevo 50 y pico días sin tocar la bici, y bueno, voy a salir, pero voy a intentar salir solo, ¿no? Lo más solo posible, para no complicar y comprometer a los demás. Diferente al conche, diferente al conche. ¿Qué ruido tenés ahí, vos, Rodri? Ah, perdón, estaba jugando con la lapicera. No, pero sí, mirá, yo te cuento. Yo cuando me fui para el campo salí un par de veces en la montaña, pero estaba a 30 Ajá. kilómetros de altura. Y no andaba nadie, salía solo en la montaña.
Está obviamente usando el casco y teniendo cuidado de no caerme por esa cosa de no usar los medios de emergencia. Y después sí, muchos días de rodillo, la verdad que han sido demasiado. Y este sábado justo me invitaron ahí, que siempre se hacen las balaceras acá en Florida, que las balaceras son entrenamiento al libre, tipo carrera. Y bueno, Claro. donde nos matamos a palo y cada uno tiene su bandita, ¿viste? Entonces corremos un equipo y todo, y se pasó Está buenas. bien. Que Está bien. yo sé que no se deben hacer esas cosas, ¿verdad? Pero no es lo mismo el interior que ahí, que Montevideo y Ciudad de la Costa, todo eso, que es donde más hay infectado, ¿verdad? Entonces, como que, bueno, acá quizá en el interior, en algunos departamentos, tenemos esos lujos quedarnos que en la capital y Canelones capaz que no. Yo creo que depende de dónde esté cada uno las medidas que deberá tomar, ¿verdad? Sí, yo creo que, a ver, el tema de la bicicleta, me parece que el deporte al aire libre, no sé hasta dónde es tan malo, porque digo, si al aire libre, yo qué sé, vos en bicicleta vas a rueda o vas adelante o vas atrás, no sé, viste, yo eso sí que no sé, pero donde no hay contagio de repente, por ejemplo, como Florida o como otros departamentos, que no ha habido nada, juego los motivos por el cual no salir a pedalear. Acá en Montevideo es lógico, hay muchísima gente, igualmente la gente no acata del todo los requerimientos del gobierno. La Rambla a los fines de semana cuando hace calor está llena, como si fuese vida normal, la gente tomando mate con niños, personas grandes de edad que son población de riesgo, también andan en la calle. Es medio relativo el tema, ¿no? Pero está bueno que nosotros de nuestra parte podamos decir que la gente se cuide. Y que se cuide lo más posible, sobre todo por la gente que por ahí tiene mucho más riesgo que nosotros. Nosotros por ahí no nos va a pasar nada, pero hay gente mayor que por ahí de repente vos vas a tu casa, lo tenés, contagiás a uno, contagiás a otro y terminás contagiando a una persona de edad avanzada, de repente familiar o lo que sea, y terminás haciendo una cagada. Y sí, como vos decís. Hay que manejarse dentro del círculo cercano y no salir de ahí. Y bueno, está Bueno, siendo todos conscientes, ¿verdad?, de no andar de reuniones sociales, yendo a tal comida, cual. cosas. Ahí va. Después. Escuchame una cosa. ¿Y el Oliver, cómo está vos? Oliver ¿Ya está camina, divino. anda, gana todo, tira todo? ¿Qué Sí, onda? está. Corre, salta, canta. Está gigante, gigante, gigante. En agosto ya ¿Qué cumple edad tiene? 2 años. Dos años. Tiene 1 año y 8 meses. ¿Cómo es? Y está fatal, está fatal, está divino, está. Vamos a ver. Te cala el Igual, toque, donde te dé vuelta ya empieza a hacer cualquier cosa. es el más chico de la familia porque tiene primos y eso, pero el más chiquito. Sí, el mimado por ahora el mimado, el más chiquitito de Está todos. bien. Sí, escuchame una cosa, vamos a leer unos comentarios que tenemos por acá y después vamos a arrancar Dale. a hablar del ciclismo y de todo lo que El ciclismo, que es lo que la gente quiere escuchar. también a la gente le gusta saber cómo está pasando uno, ¿no? Porque a vos te sigue mucha gente, a mí también, entonces está bueno contarle a la gente por ahí, la gente que no tiene a veces la misma actividad por ahí que tenemos nosotros, que nos podemos de repente quedar en casa y eso, y por ahí no lo tiene, entonces está bueno contarle cómo la vamos llevando. Acá el Gonchi Taliaugue, que dice que Fan número uno de la de vivo. el Gonchi es un bandido, dice todita la cara desordenada tiene, Eso es no, pues imposible, correcto.
Pero él es un lindo bárbaro, el Gonchi, ¿no? Es divino, ¿eh? Sí, un dientudo parece. Bueno, acá saludo de Bruno para Rodri. Acá dice Ah, más Brunito, no sé qué. a John, a Bruno, a toda la familia ahí, un beso Ahí va. grande y saludos para todos. Ahí va. Acá yo no sé si no es el hermano de. No sé quién es, la verdad. Acá dice si sos vos, Rodri. Después. Acá dice Gucci, dice que hasta campo tenéis todo ahora. No, yo no tengo nada. Esa Ah, es pero el Gonchi, mentira. viste cómo es. No, a Gonchi le encanta entreverar todo. Ah, sí, dice, y ahí ya le metió de vuelta. Pedalea solo porque es insoportable, dice. Voy muy fuerte, amigo. Nadie quiere ir conmigo. Acá dice el cabeza Gutiérrez que está transmitiendo esta charla en vivo por la página de él, de Uruguay Ciclismo. Así que Ajá, después si la sí, me quieren voy. ver, la levantan de ahí, que está bueno, que se vaya sabiendo las cosas de lo que estamos pensando los ciclistas de cómo podemos de cómo podemos dar ideas o en algún punto de repente también criticar un poco, ¿no? Las cosas por ahí no nos parecen que están bien. Bueno, yo te quiero preguntar, primero que nada, ¿cómo empezaste a correr en bicicleta vos? ¿En tu casa se vivía ciclismo, el Pepe, esto, lo otro, toda la vida de ciclista? Pero a vos, ¿por qué se te dio? Porque tus hermanos mayores, ninguno fue ciclista, ninguno, o sea, ahora están pedaleando en montaña. Los Messi corrieron en Codecán y tal, no sé si es verdad o mentira lo que voy a decir, pero dicen que uno andaba muy bien y el otro no andaba nada. Y claro, imagínate los Siempre. dos Messi, para arriba y para abajo, para toditos lados, juntos. Y que claro, que el que andaba fuerte se quedaba a esperar al que andaba despacito. Entonces, claro, ninguno, el ganador nunca anduvo nada en carrera. Y bueno, después pasaron a... O sea, creo que ahí dejaron, después de los años arrancaron de nuevo, que me acuerdo que yo lo acompañaba al Ale, a Alexander, que es uno de los Messi, y me acuerdo que corrí algunas carreras con el Asconey Cycle Club, Ajá. y eso no corría, eso habría sido en el, sí, en el 2000, 2002, por ahí. Y bueno, yo arranqué las primeras carreras que corrí. El otro día nos pasaron una foto que estaba con mi padre. Fue en el parque de Durazno, ahí en el río, ¿viste? Ajá, Y sí. hacían carrera de montaña ahí. A las bicicletas eran de MX, ¿no? Rodado 20. Arriba la Paraty, aquella que tenía papá y mamá. Claro, la Y volváis. íbamos con los primos, con el Gasti y con Federico. Íbamos a correr esas carreras. Pero está, obviamente, no entrenábamos, ni se nos pasaba por la cabeza, como hoy en día, capaz que con 6 años andan haciendo un estalle en la ruta, ¿verdad? Y bueno, después se terminaron de hacer esas carreras y yo quería seguir corriendo en Codecamp. Y ya tenía 6 años yo. Y tal, de ninguna manera mi padre me dejó. Que eso se lo súper agradezco, ¿no? Porque... empezar de tal temprana edad, después de grande, ¿verdad? Como que se queman antes. Y bueno, empecé a correr desde que arranqué, fue a los 15 años, 2005, y empecé a pedalear ahí y a la semana agarré un perro, me quebré la clavícula, me pasó de todo. Fue medio mega trunca el comienzo. Y bueno, después corrí la... El comienzo fue más o menos como el del Pepe, porque si el Pepe cuando empezó a correr en el América acá, cuando, según lo que me contaron a mí y él me contaba cuando éramos compañeros de equipo, se vivía Ajá. cayendo, si vivía rompiendo cosas. Y me acuerdo clarito que después del América él pasó
al Belo Horizonte y Julio De Negri lo quería echar porque vivía rompiendo la bicicleta porque se iba cayendo. Pues prefirió andar un poco más derecho, un poco más rápido y terminó ganando alguna cosita. No tenía cómo caerse, se iba siempre adelante. Y agarré un perro ese, no sé si era el chapita del Coqueche o Cococho, no sé, no, Cococho no es. Ahí a la vuelta del taller de la escuela de la escuela Artigas, ¿viste? Había un chapista ahí. Ah, agarro el perro, rompo todo el cuadro de fierro y lo agarro, ¿viste? Y voy para el taller con mi padre. Y él fue y se quejó, ¿viste? Que el perro me había hecho caer y todo. Y le pagaron la bicicleta y me armaron una tala de cromoli. Con campañuelo cromoli. Ajá. Y ya pasé de usar los cambios en el cuadro a las Leo. Ah, andaba en una Ferrari. ¿Está? Me compran esa bici y todo, que el cuadro era del loquillo, del Daniel. Había sido. Me compran esa bici, ¿seguro? Y me recupero de la quebradura clavícula. Vamos con Gastón, mi primo, el hijo Marco. Vamos al parque. Y le digo, vamos a hacer un embalaje, le digo. Está en la llegada ahí del cartel, ¿viste? De pista José con él. Pongo el plato grande, se me sale el plato, me bajo, pongo el plato y salgo. Cabeza agacha. Paso de la raya, levanto la cabeza, el Gastón parado en el medio de la pista. ¡Bum! Otra caída más. En un mes, dos caídas. Las gomitas de las levas, campañolo. Ay, toda hecha percha. No, no sabés. Me quería matar. Me quería matar. Fui, llegué derecho a mi padrino, ¿viste? A lo de la tolda. A lo de la tolda. A que me arregle la bici. Y está ahí, recortó una cámara, ¿viste? De bici. Y me la puso ahí en la goma. Y a simple vista no se veía nada. Así, claro, llegué a la dejé ahí. De bici. La dejé quietita ahí. Y tal, por allá por el tiempo le conté a papá. Me cagó a pedo. Y bueno, así arranqué yo a las caídas. Y ahí tal, empecé a correr con. Que hacíamos lo tipo unos vale todo en la ruta 3. Que hacían todos los veteranos. Ajá. El tatú. Claro. Bueno, iba. ¿Quién más iba? Medio veterano. Ahora no me acuerdo, pero. Sí, pero ahí hay una cantidad de gente, salían para la 14, Sí, no, para la 3 rumbo, La 3 rumbo a Paysandú. El Cabezón González. Claro, Lelo, eran un lote. Selmar. Ahí aprendí a andar en bici, en pelotón. Aprendí a andar en escalera, contra escalera, de qué lado estaba el viento. Todas esas cosas como quien dice, a los retos, ¿no? Porque imagínate, gente grande andando en bicicleta y un guacho ahí, vos habrás sufrido también. Ya no es como ahora que no tienen respeto, ¿viste? Antes había que pedir permiso para entrar a una escalera, antes había que. Venía un velocista o lo que sea y le ibas a meter la bicicleta y terminabas en el piso porque no era y por ahí en las escaleras los equipos grandes venían al borde y pedías para entrar, para tirar y el equipo venía bien armado, no te dejaban entrar y terminabas largado. Era otra cosa. Tal cual, bueno, ahí aprendí todo lo que era andar en pelotón, en carrera y entrenamiento, y después empecé en el Codecamp. La primera carrera oficial fue Vuelta del Codecán en Maldonado. Que ahí me prestó la bici el Leo Marque, un pinarelo de aluminio, horquilla de carbón. Un fuego la bici, divina. Está, primera etapa. Primera etapa, largamos ahí, me largaron ya enseguida. Horrible era. Y la veo como a 100 metros una caída. Y tal, y no sé, yo qué iba pensando. Y no pude esquivar ni la bici, ni el loco, nada. Agarré una bici al medio. Y me acuerdo que me había prestado la bici. La bici me la había prestado Marque y un par de ruedas me había prestado el Pedro Turreyes. Le molí las ruedas al Pedrito Turreyes, se las molí. Hecha un ocho quedó.
Y la finadera, por suerte, no le hice nada. Si no, hasta ahora estaría trabajando para pagarle la bici al Mark. Está El loco. marketing la reclama. Ay, obvio, más bien. Aquel le buenazo te da todo, pero si le rompe Siempre, siempre algo. te está dando manija ahí, ¿no? Seguramente no, nos están viendo desde Estados Unidos, porque yo sé que te siguen a vos desde allá y alguno de ellos a mí también. Y mandarles un saludo grande porque en alguna época yo, cuando estuve aquí en buscar, me abrieron las puertas allá y Daniel, Johnny Mayero, bueno, una cantidad de gente. Y a vos también, ¿no? Ahora que ahora vamos a hablar de tus incursiones como ciclista por Estados Unidos, y eso está bueno, que gente del pueblo de uno que se acuerde que te abran las puertas para poder hacer lo que a uno le gusta, hay que agradecerlo a eso porque no todo el mundo es así. Sí, tal cual, tal. Y sin palabras, sin palabras, sin palabras. Tal cual. Tal cual. Sí, y después de eso, Bueno, escuchame una que cosa. tuve ¿Te chico también, sí. va? No, que otra experiencia que tuve, ponele, fue Junior también, vuelta de la juventud, que pude También ganar ahí la caída. etapa en la subida del cerro, que el día anterior me había pasado de todo, se me había aflojado el manillar de la crono, la rueda, de todo. Y tal, ahí me estaba acompañando papá ahí cuando eso. Y tal, yo estaba entregado, porque estaba peleando la general, estaba segundo y primero Nacho Maldonado. Y claro, de pasar a estar segundo, pasé a estar a los 14 como a 4 o 5 minutos, impresionante. Y tal, y ahí una charla con papá y eso, en la noche anterior, el otro día se largaba la última etapa, llegaba a vencer. Y tal, me acuerdo que pude ganar la etapa a la llegada en el cerro, que siempre es una llegada. O sea, en el ciclismo uruguayo, junior, tiene ese prestigio. Y tal, ese fue un lindo momento que compartimos ahí con mi padre, que estuvo muy bueno. Rodri, tenemos un problema con la señal porque a vos se te corta cada vez que hablas, incluso, por lo menos yo te escucho entrecortado, no sé si la gente escucha también así, de esa manera entrecortado cuando vos hablás. Por ahí la internet o lo que sea, no está funcionando bien, porque nada, ahora como que me quedaste pixelado ahí, está conectando de vuelta. Ahí ahora. Ahora sí. Está. Bueno, nada, vamos a contarle a la gente que estuviste corriendo por Estados Unidos, ganaste un criterio, anduviste recontra bien, después fuiste a Panamá a correr. ¿Cómo es eso? Porque a mí, por ejemplo, no, porque es algo más distendido. Pero correr en Estados Unidos, como corrían ustedes con el equipo Yo te es escucho. bárbaro. ¿Escuchá? Sí. ¿Cómo es correr en Estados Unidos? Generalmente son criterios cortos, con circuitos súper chicos, con muchas curvas. Es difícil correr, puede correr muy bueno. O sea, ese tipo de carrera no, nosotros la vemos poco porque no, generalmente estamos más habituados a la ruta. Pero en Estados Unidos se corre mucho y hay corredores muy buenos que solo se dedican a correr ese tipo de carrera. Sí, allá, bueno, he ido 2 veces, fui. Una 2019 y la otra 2017. La primera vez, bueno, era algo todo nuevo, ¿no? Corrimos en un circuito tipo de auto de karting, así. Y bueno, ahí yo la vi re fácil porque no había curvas de 90 grados ni nada, y primer carrera me meto séptimo. Digo, está, esto es una papa. La segunda carrera, circuito, 900 metros, lloviendo, y se largaba en repecho,
Yo ahí largaba adelante porque había puntuado en la fecha anterior y largaba en los prioritarios, que se llaman los 10 primeros. Está, largamos congelado desde frío, no podía trabar la traba, ¿viste? Entonces, de estar ahí primero pasé a estar a los 40 en 100 metros, porque salen tipo montaña, a tope de Claro. entrada. Y hacíamos 300 metros, doblábamos a la derecha, 90 grados ya, lloviendo. Y hacía 50 grados otra vez derecha. Y tenía, no sé, 900 metros tenía 7 curvas. Y era, aquello era como correr en seco. Entonces, claro, ellos, si hay gente que corre solamente eso, hay equipos que tienen equipo rutero y otro equipo que son de criterio. O sea, tienen sus corredores para su disciplina. Y tal, después ahí me avivé que usaban menos aire en los tubos, que igual tenían más agarre. Y son cosas que va aprendiendo con las carreras. Y bueno, también entrar a una curva entre dos corredores, nosotros nunca. Y a alta velocidad, menos todavía. Entonces, tal, son cosas que tener que ir mejorando y ser muy. Manejar bien y tener coraje también, porque es algo que nunca, nunca lo hacemos. ¿Y por qué nunca lo hacemos? Porque me ha pasado que vamos a algún departamento a correr y hay circuitos quizá que sean callejeros y capaz que como no tienen 1 kilómetro, no, a veces no corremos Claro. o yo qué sé, viste, como que no estamos acostumbrados. Que deberían hacer, ponerle como se hace habitualmente, principio de temporada, carreras tipo así, criterio, que generalmente la mayoría de los corredores no lo tiene como su objetivo, ¿verdad? Y se hace un evento más atractivo también para la gente que lo va a mirar. Que allá en Estados Unidos buscan eso. Ahora vos con esto que me estás contando, me diste el pie para empezar a hablar de nuestro ya, porque hablamos de una cantidad de cosas tuya y ya nos pasamos, nos queda media hora para hablar de nuestro ciclismo. Hoy Tenía un ruido arrancamos. bárbaro ahí No sé si y capaz que no me pretemporada para escuchaba. No, digo mantenerme que en tu forma, pero experiencia bueno, en arrancamos, que Estados es Unidos, importante. lo que vos viviste, cómo se corre, cómo se clasifica, porque es un campeonato, y si vos puntuás entre los 10 primeros, después largás adelante, circuitos chicos, donde podés cerrar bien y tener buena seguridad, no, 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 o sea, y bueno, y si hay muchos corredores, lo que sea, se pueden hacer dos tandas y se puede, o el corredor que pierda vuelta tiene que bajarse y hacer la ruta. Y en la última carrera, pueden inventar una cantidad de excusas para poder mejorar y para darle mejor espectáculo al ciclista. Sí, bueno, ahí se largan, mirá que se largan a veces hasta 120, 130 corredores en un circuito menos de 1 kilómetro. Pero claro, el gringo lo que tiene es que Entrenamos, no sé es si muy pretemporada para estricto. mantenerme No en permite el lugar alto chanchujo, no. y cuál. Bueno, va. ¿Cómo se manejan ellos? Va una moto adelante, Hoy arrancamos, abriendo marcha, no sé si y una moto pretemporada para atrás. mantenerme Perdón, un auto va en adelante. forma, pero bueno, arrancamos, Y que es una moto atrás. importante. Entonces Tuvimos a mí me pasó bien el primer año que con nosotros fui, en una Uruguay, carrera, pero es me importante. largaron y tal, no, Che, me sacaron más de hoy va a medio estar circuito y para imperdible. abajo. Vamos a ver. Y no hay de qué decirle, no, no, que sigo ahí, no, 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 para abajo. Pinto, Viste que profe, nosotros siempre estamos hoy arrancamos. No sé si acostumbrados a, no, no, pretemporada que para me meto en mantener. el pelotón y para entrenar. No, Sí. no, 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 acá no, las reglas son claras. Te están por sacar la vuelta para abajo. Y tal, después una cosa que está bueno, que acá se tiene que empezar a implementar, es que, a ver, el ciclismo, como todo deporte, si no tiene espectadores, como que no,
No hay un evento a quien venderle, ¿verdad? Tal cual. Y mismo corredor, yo voy a ver algunas carreras que hemos ido a correr y no hay gente mirando, yo qué sé, a mí no me gusta que no haya gente mirando porque Claro. no sé, no tenía a quién darle el espectáculo, digamos. Y bueno, ya en una de las carreras, como algunas muchas, por ejemplo, te cierran el predio, ponele, te cierran el circuito y está muy seguro todo, ¿no? Vallado, auto de policía, todo. Y Sí. dentro del circuito, a veces hay algún parque o alguna cosa, arman escenario y hacen un concierto de rock, por ejemplo, ¿no? Entonces, tal, la gente va, paga la entrada para el concierto de rock y a la vez tiene unas carreras de bicicleta todo el día ahí en la vuelta. Y que son cosas que está bueno mezclarlas para revivir un poco el ciclismo como un evento más atractivo. Si bien Eso. el gringo no tiene ni idea de qué está mirando, ¿no? Ni quién corre, ni nada, pero yo qué sé, de otro ambiente. Eso que vos decís, ayer que hablaba con el Yuri Corvo, yo, Ana Laura Antúnez, ponía unos comentarios ahí que al final yo no los pude leer. Y hablamos de eso, estamos hablando de eso mismo, del espectáculo que tiene que brindarle el ciclismo al público y a su vez. A los sponsors que ponen plata de alguna manera en la federación o en los clubes. Y eso estaría bueno que una vez por mes, de repente, de acá, desde que empieza la temporada a diciembre, que de repente las carreras son más cortas, o algún sábado, o algún viernes, o algo así, hacer un evento que sea todo el día de ciclismo. Con los gurises de Culiacán, después con los juniors, después con. Yo qué sé, armar algo que donde vos empecés a la mañana y los elites terminen corriendo a las 3 de la tarde, ponele, ¿no? Claro. Bueno, en En Santa esos Fe, días. así. Por ejemplo, la Entonces. carrera que yo. El criterio que yo gané, que es uno de los más importantes de Estados Unidos, se hace en una ciudad que es universitaria. O sea, como decirte que van a Montevideo ahí. Entonces, toda la vuelta están las universidades y en esa el día de la carrera se festeja el aniversario de la ciudad. O sea, no es que hacen una carrera de bicicleta. Sí. En el aniversario hacen varios eventos. También es cuando se gradúan los estudiantes y todo. Vos los ves disfrazados con el entero ese negro, el gorrito ese que tiran para arriba en las películas. Andan todos así. Y después tienen baile y cosas. Entonces está, el día del aniversario de esa ciudad se cierra el circuito. Y toda la vuelta del circuito hay bares. Hay, no sé, 30 bares capaz. Entonces está cada bar, agarra su predio, lo cierra y cobra entrada. Y vos vas ahí y tal, te pones a chupar y todo, y a la vez anda gente corriendo en bicicleta. Pero ellos mezclan todo, o sea, no es que solamente hacen un día de evento de joda, ¿entendés? Sino que meten el Claro. deporte. Entonces Claro. empiezan las categorías inferiores, los promocionales, digamos, varias categorías de promocionales. Después hay una carrera, una maratón de niños y adultos. Después yo creo que se pasa un auto de tal marca y tira gorro y caramelo, y lo que sea, boludeces que no cuestan nada. Claro. Y bueno, después empiezan así las carreras de más prestigio, que corren las mujeres pro y cierra la noche los caballeros. Pero que Claro. está muy bien pensado, y a la vez en ese día, más o menos se calcula que andan unas cerca, no sé, capaz que más, 100.000 personas, o más, creo yo, que en el correr del día ahí en el circuito. Y vos Bueno, como pero corredor, divino, porque vos vas corriendo y las campanitas trin, 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 te gritan, no saben ni qué te gritan, pero te gritan y hacen barullo y todo. El otro día USACRIT, que es el tipo la federación ahí
de los Criterium de Estados Unidos. Hice un video en vivo de esa carrera, por YouTube. Y yo la miré y la verdad me erizaba, porque yo qué sé, recordar ese momento estaba muy bueno. Y a la vez estaban comentando, ¿viste? Y comentaba Frankie Andrews, que es el que fue compañero del View Postal de Lance Armstrong. Toda la cosa. Y estaba ese tipo ahí mirando, y ¿qué se comentaba? Con él y nervio de acero. Desde un evento social, meten lo deportivo y a la vez se arma toda una bola ahí en el ciclismo que está muy buena. Que acá no se ve. Sí, acá lo que pasa es que para que nosotros lleguemos a organizar o como sociedad podamos tener la conducta que tienen en Estados Unidos. El orden, ¿no? Porque sobre todo es orden, ¿no? Acá en Uruguay le llegaba a meter un bar con cerveza, cosas como que recordar, andan a los putellazos, cruzándose la calle. Allá en Estados Unidos es diferente, hay que respetar sí o sí, entonces tienen otro orden. Pero nosotros, a menor escala, por ahí podríamos hacer algo parecido, de repente con toda la gente del ciclismo. Y sí, ¿por qué no podemos traer de repente una banda en vivo o algo que pueda tocar? No sé, hacer algo, inventar algo, copiar algo y a menor escala para poder empezar a que el ciclismo sea difundido, sobre todo acá en Montevideo, que estamos cerca de todo. Y bueno, una vez por mes, ahí, bueno, armar una carrera tipo Parque Valle, una cosa así, y ahí tenés un predio enorme. Red Bull, ¿viste? Miramos para adentro, lleno de latitas de Red Bull. Digo, ¿y esto? Y mirábamos para todos lados, ¿viste? Y no había nadie. Digo, está, vamos a agarrar, digo, que debe ser gratis, digo yo. Claro. Y con miedo, así, ¿viste? Metimos la manita así, sacamos un Red Bull cada uno y nos fuimos. Que no estamos acostumbrados a esas cosas, ¿viste? Acá llegan a poner un tarrito con Red Bull, se funde Red Bull, se roban todo. Claro. Sí, nosotros nos falta una cantidad de cultura en ese sentido. Acá tengo un comentario que la Ana Laura Antúnez dice, de acuerdo a lo que estamos hablando nosotros, dice, para que suceda eso hay que cambiar la cabeza de los dirigente, y eso es muy difícil con la gente que hace años está y nunca vio ese tipo de cosas. Cuesta que se entiendan las nuevas ideas. Sí, perdón. Debería gente que está o que estuvo, que hace años que estuvo en la dirigencia del mismo, de una buena vez por todas empezar a cambiar un poquito y ampliar, ¿no? El espectro visual de cómo se tiene que manejar el ciclismo en Uruguay y darle más atención. A mí la gente me pregunta qué hay que cambiar para que el ciclismo crezca en Uruguay. Y tal, lo que voy a decir es feo, pero... Digo, dale para adelante. Acá lo que se necesita, digo, que se mueran todos los viejos y aparezca gente que no quiera currar con el ciclismo como la que aparece últimamente. Que lamentablemente me ha pasado mil veces que hay gente que se mete en el ciclismo, te vende, te pinta los pajaritos en el aire, dijeran, y a los 3 meses ya vaciaron toda la tarrina y te dejaron tirado. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Darle cabida a la gente que quiera trabajar y que no se contagie de los malos dirigentes que están para lucrar personalmente, que está, ha habido muchas veces también que entra gente nueva con muchas ganas de laburar y presenta proyectos y vende algo de muy buena manera y muy profesional, pero que los dirigentes viejos no les gusta la manera de ver el ciclismo a futuro y la terminan cansando. Entonces, lamentablemente, esa gente que viene con muchas ganas de laburar se va.
porque no los dejan hacer ciclismo a su manera. Entonces está, lo que hay que Sí. cambiar es eso, como dicen a Laura, la mentalidad de los directivos viejos. Y está, es algo muy difícil, ¿verdad? Pero vamos a ver. Quizá Igual, suceda. igual, 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 igualmente ha habido una renovación medianamente, tampoco una gran renovación. Ha ido como renovándose el ciclismo. Hay gente nueva que ha venido al ciclismo, que está queriendo hacer cosas buenas, pero siguen quedando la gente de antes, que por ahí tiene otra cabeza mucho más conservadora y que por ahí estado toda la vida sentado en alguna federación, y lo único que ha hecho es venir a levantar la mano porque le han prometido que por un voto le van a dar apertura nacional o una cosa de esa. Y no piensa en realidad en que ese tipo de cosas lo único que hace es atrasar al ciclismo. Ese tipo de cosas lo único que hace es que el ciclismo siga quedando igual, igual que como está, exactamente igual, y nunca crezca. Entonces digo, necesitamos gente nueva, y la gente que hace años que está, debería, de una buena vez por todas, no pensar en uno mismo, sino pensar en el ciclismo en general, y si no sirve lo que está diciendo, lo que propone, o hay ideas nuevas, bueno, dar un paso contado, irse y dejar que que otra gente que venga nueva proponga cosas buenas y proponga algo de ciclismo que se ve en el mundo. No, nosotros estamos 100 años atrasados. No, tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, yo por mi postura me ha traído varias trabas, ¿verdad? Por decir lo que pienso y ser un poquito rebelde más que el resto. Bueno, me ha tocado que me caigan en casa a hacer un control antidoping. En 8 meses me hicieron 3 controles. Que esas cosas creo que a ningún ciclista de primera le han sucedido. Y todo Sépalo. bien. Todo viene por ser un poco rebelde. Pero ta, no, no me van a cambiar la manera de ser mía y no me van a asustar tampoco, porque ta, estoy tranquilo de que el pensamiento que yo tengo es el camino correcto. Y bueno, si bien me perjudica quizá el momento de conseguir un equipo o cuando hay viaje afuera y no me tienen en cuenta, no, estoy tranquilazo que mi manera de ser no la voy a cambiar por tan poca cosa. No, tal cual, Rodri. Yo, la verdad, nosotros nos conocemos hace años, sé cómo pensás, de qué manera sos, y está bueno ser como uno es, ¿no? No cambiar, no estar de un lado ni del otro, o estar de un lado cuando te sirve una cosa, y cuando esa cosa no te sirve más, es ponerte para el otro lado y hablar mal de lo anterior. Uno tiene que tener una línea recta, una línea de pensamiento. Y en ese sentido mantenerse. Un poco gritón y un poco querían hacer un entrenamiento por Zoom o algo así. Y yo les propuse hacer una reunión por Zoom con todos los ciclistas para ver el pago de los premios de la vuelta de la edición pasada.
Y ta, no, no les cayó nada bien ese comentario. Entonces, ta, me empezamos a conversar por privado ahí y me pasaron el email donde yo tenía que mandarles. Y inmediatamente, esto fue hace como más de 20 días. Agarré, mandé el email, todo. Y no he tenido ninguna respuesta hasta el día de hoy. Y ahora la semana pasada también largaron una publicación nueva y les puse, ya que están tan activos por este medio, le hago una consulta por el tema de los pagos de la vuelta de la vuelta anterior. Y ahí me escriben por privado. No sé si es de manera irónica que me está diciendo eso. Yo te quiero comunicar ese que yo no soy ninguna persona de la federación, solo soy el que se encarga de hacer las publicaciones en las redes sociales, el encargado Sí, de en la página. la parte ahí va de las redes. Y ta, le dije, bueno, ta, te agradecería mucho si de tu parte te comunicas con algún integrante del consejo de ahí de la federación, le digo, y le planteas ay, no me sale la palabra. Inquietud. Mi inquietud, ahí va. Ta, entonces, ta, no he tenido ningún tipo de respuesta hasta ahora, pero bueno. Que no hay Vamos a respuesta. ver. Ya van a aparecer, pienso yo. Es que no hay respuesta. Y yo estoy en comunicación con corredores que tienen premios y tienen premios abultados para correr, para cobrar, que siempre me están llamando y cada vez que llaman a la gente que tiene que responder con este tema, siempre que sí, que no, que mañana, que pasado, que estamos. Y bueno, siempre la van piloteando ahora que la pandemia, y bueno, y cobrarán los corredores los que tienen para cobrar dentro de, no sé, de 6, 7 meses. Lo importante de todo esto es que la federación va a tener que pagar con recargo los premios, porque la UCI así lo tiene estipulado y tienen que pagar con recargo. No sé cuándo lo harán, cuanto más demore, más van a tener que pagar. Pero me gustaría que, a mí me encantaría que sacaran un comunicado en las redes sociales, donde sea, anunciando o diciendo que realmente tienen problemas y que están complicados. Digo, ya está, cualquiera tiene problemas económicos, no quiere sacar el dinero o lo que sea. No hay problema, pero por lo menos hacéselo saber a la gente que le debes plata. Sí, sin duda, ser más transparente, lo único. Y claro, en ese sentido, sí. Ser más transparente solamente, que lo único que hace falta. Pero está. Lamentablemente ha pasado muchas veces que los corredores nunca se ponen de acuerdo todo y terminamos siendo más débiles y más perjudicados. Yo la temporada pasada ta, tenía un pensamiento de ponerle las fechas nacionales esa por el campeonato, de no irle a todas o hacerle un paro en alguna de las fechas, y nunca, nunca sucedió eso, más que nada sabiendo que nos estaban debiendo, ¿no? Pero bueno. Sí, el tema que los ciclistas tenemos que estar más juntos, ¿no? Debemos estar más juntos, debemos pelear por nuestras cosas, porque lo que pasa que, por ejemplo, el año pasado por ahí yo no tengo plata para cobrar de la vuelta, porque no me metí en ningún premio, pero hay otro que sí tiene, y capaz que yo el año que viene voy a tener, y bueno, tenemos que pelear todas por la misma, ¿no? No importa si tenemos o no tenemos este año, tenemos que estar juntos, de esa manera. Yo creo que una vez que los ciclistas nos juntemos y estemos juntos y vayamos todos para el mismo lado, vamos a lograr cosas importantes. Ya hemos logrado cosas, con el tema de la mutual y todo. Más allá de que hemos tenido una cantidad de trabas y esas cosas, hemos logrado cosas. Sí, más bien. Yo tengo ese pensamiento. Digo, donde vayamos todos juntos para el mismo lado, esto va a ser mejor para todos.
y ta, también tenerse un poquito de amor propio, ¿verdad? No solo por subirse a la bicicleta, salir un par de fotos o dejarnos pisotear. Tal Lamentablemente cual. hay que ponerse en el lugar de todos y que si nos ponemos firme al momento de luchar por nuestro derecho o por beneficio que podamos tener, vamos a salir todos beneficiados. Así que solo eso. Tal cual, Rodri. Bueno, escúchame, tengo 3 minutos, hemos hablado y vamos a volver a hablar porque tengo una cantidad de gente para charlar. Mañana voy a estar con el Mauricio Fraser. Quiero hablar con él todo el tema de cómo se hace un equipo continental, la licencia, cuánto cuesta, cómo se hace para tener un equipo en Europa. Porque también lo viví en el interior, porque por ahí de repente el día de mañana un uruguayo quiere hacerse una licencia continental y está bueno que se sepa de un tipo que tiene su propio equipo y que se maneja solo en el mundo. Está bueno. Así que nada, me quedan 2 minutos, te mando un abrazo y estaremos al habla. Despedite, decí lo que quieras. Dale, Jorge. Bueno, más que nada, bueno, contarles que este año me estoy preparando con Marco Martínez, el agente del equipo de entrenamiento, que la verdad que nos estamos conociendo ahora y estamos trabajando muy bien de hace ya 2 meses. Y bueno, mandarle saludos a todo el staff ahí, a Cecilia, a Marcos, a Pablo, que la verdad que estamos completitos con todo, nutricionista, entrenador para gimnasio, entrenamiento en la bici, psicólogo. Así que si viene un Asconegui renovado en este 2020-2021. Y bueno, Hola. bueno, agradecer a toda la gente ahí que me apoya, a la gente de CONLAB Uruguay, Shimano, acá a la gente de Barraca Ferrosur, a Tardáguila Turismo también, al Coto, la casa del celular. Bueno, me estoy olvidando de cantidad de cosas que tenía por ahí anotado. Así que está un saludo enorme para todos ellos. Y bueno, saludo a Parleo, si me está mirando ya en Estados Unidos, María, Loquillo, que me han aguantado cerca de 6 meses en total en esto. 3 años en la casa ahí, que no es para cualquiera tener a alguien más en la casa y bueno, tratarlo como...